Hey, hello, good evening. We are just only two. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. noches. Good Hello. Good evening. evening. How's been your day today? Good. And your day? It's been good as well, even though the sore throat, right? Doesn't leave me alone. So Yes. well, at least in my job I haven't talked too much today, so this hour I think I'll be okay, hopefully. Yes. Yeah, so hopefully I'll be okay so we can work right on what we had for today. It's been raining, and as far as I know, for people that is going to school, right, or to the university, they are not going to have classes during this week, right? Yes, tomorrow, right? Yeah, tomorrow, and I guess the ones that study on Thursday, right? Because they say that the universities as well on Oh. Saturday, sorry. Yeah. So I guess no one is gonna study, but we have to be here because we are not in well, physically present, right? But we are here, virtual environment, even though I know that virtual as well is hard because whenever it's raining, it's difficult for everyone, right? Yes. Connection. Yeah. I know. Let's see. So we are just only, how many do we are at the moment? Okay, so we are only five at the moment with me, right? So let's get it started then. Vamos a comenzar. Oh my God, my throat. Okay, so let me share my screen with you. What do we have there? Here do we have it, right? Okay. Let's see. Here it is. Okay, are you able to see my screen? Yes. Yes. Okay, so supposedly we are gonna cover today wish, right? I'll try to cover it and finish it as possible with the comparisons, because that it will be the last part of the class, right? So today we will be in a study at the end of the class, which is that you have about personal life, career, and health, right? So we are gonna learn how to express our wishes, right? So let's see and let's get it started. For the last class, we stopped it here in the one that we are gonna study, by the way, right? The comparison with adjectives. This comparison, it can be done with the comparisons that you had been studying, like is better than, for example, or the most beautiful, et cetera, et cetera, et cetera. The way that we know how to do a comparison, right? So it is possible to do so as well, and it's possible to do it in this way too. So we are gonna get it started. Let me just see something. So I have something here in my notes, right? Because basically I got notes for everything. So here, this is what we have. And I think I have it here. Okay. So we are gonna try to study this one comparison, right? Adjective as. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta noche? Son las comparaciones, ¿verdad? Ustedes pueden hacer comparaciones de la manera que lo han venido estudiando, ¿verdad? Cuando comparábamos dos cosas que utilizábamos mejor que, ¿verdad? O más bonito que, y así sucesivamente, tanto comparativos como superlativos, sí se puede. Ustedes pueden utilizar ese tipo de comparaciones. Acá en estas comparaciones nos introducen la frase as, ¿verdad? En este caso, to use the comparison with this phrase is to make a comparison when the things are comparing are equal in the same way, right? So to make comparison between things which aren't equal. So here we are going to have two things, right? Things that can be equal in somehow
and things that are not equal in a way, right? So basically is what we are gonna be doing with this phrase, which is gonna be as, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta frase? Con la frase as, prácticamente vamos a comparar dos cosas, ¿verdad? O se van a comparar en este caso que sean de la misma manera en alguna forma, ¿verdad? Que sean parecidas prácticamente en alguna forma o que realmente no estén ligadas o que no se parezcan en absoluto, ¿verdad? Entonces, de esa manera es en la que se utiliza as, que sería esto de acá. Creo que por acá tengo algo para ustedes. Sí, acá, como pueden ver, ¿verdad? Es en este caso el as, es como, y vamos a ver una con just también, que sería solo. Esta de almost, pues no sé, no la vamos a ver todavía, pero en este caso el as es como y just sería solo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una. Houses aren't as convenient as apartment, right? So, vamos a tomar esto como parte de los ejemplos que tenemos acá. So, we are gonna have this, right? So we are gonna have this one and we are gonna say houses. Oh my God, sorry. Sorry. Oh my God. It's something that I cannot control. Sorry about that. Okay, houses, right? Vamos a tener houses. Aren't as convenient as apartments, right? Okay. Let's see, and we are gonna keep it in another color. And let me make it bigger. Oh my God. I'll try to keep my camera open, but at this moment, for some reason, my throat, right, is bless you. So let's see. Thank here. You are welcome. Be careful with the flu, right? That's the way that I started. Así comencé yo con catarro. Pensé que era alergia porque yo soy bien alérgica. Y he desembocado en esto. Que hasta fiebre tengo. He tenido fiebre, bueno, y en la noche estuve un poco mal y hoy en la tarde también. So, let's see. Here, what do we have, right? Veamos acá, ¿qué es lo que tenemos? It says as, right? Subject, verb, be, as, adjective, as, noun, right? So, here, if you are able to notice, right, every time that we got an adjective, we are going to have a verb there, right? As we say, the adjectives most likely describe something, right? A state of an object or basically how is this object. So we use always the verb be, right? This verb be can be used in any of the tenses, right? Which is gonna be present or past, depending on what would you like to express, right? So these type of sentences, comparing things, so you can use them in present or past, right? Depending on what is demanding to you at the moment. So, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pues lo que es un sujeto, el verbo be, la palabra que ya conocemos que es como, ¿verdad? El adjetivo, de nueva cuenta, as, y un noun, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como podemos ver, los adjetivos siempre van acompañados del verbo be. Aquí depende de usted, ¿verdad? Porque en este caso, el verbo be puede estar en el pasado. Por ejemplo, digamos, in the 80s, right? Digamos que en los 80, ¿verdad? Houses weren't as convenient as apartments,
Entonces, como ustedes pueden ver acá, la oración puede cambiar totalmente, ¿verdad? Totalmente en el dado caso que usted así lo requiera. Si usted quiere hablar de un pasado, por ejemplo, ¿verdad? Hablaríamos de los años 80, ¿verdad? In the 80s. Entonces, ahí pues usted la puede utilizar. Sí, dígame, Carla. Tenía una pregunta. ¿Cómo traduciría eso? La primera. Fíjense que en la traducción vamos a tener dos cosas importantes. Dentro de la traducción ustedes se van a encontrar ya sea con una traducción literal y con una interpretación. A nuestro buen español sería las casas no son tan convenientes como los apartamentos, ¿verdad? No son tan como, ¿verdad? Entonces a nuestro español es tan como. En realidad la palabra en inglés es solo es como, ¿verdad? Pero es lo que les comento. Dentro de inglés van a encontrar dos cosas. Traducción interpretativa y la traducción, en este caso, literal. A traducción le llamamos a lo que es la transcriptura, ¿verdad? De palabras de un idioma a otro. Y la persona que anda con alguien a la par, ese es un intérprete. Por eso se le llama intérprete, porque literalmente él se encarga de traducir al idioma de la otra persona para que pueda ser entendible para la otra persona, puesto que muchas palabras en inglés se pierden de las que tenemos en español, ¿verdad? Entonces, por esa razón sería, las casas no son tan convenientes como los apartamentos. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ahí perdí las. Perdí cómo, perdí tan y los también en una sola palabra, ¿verdad? Entonces esta palabra envuelve todo eso, ¿verdad? Entonces se van a encontrar con eso. Una manera de poder identificar qué voy a traducir literal y qué voy a traducir, pues lo que es interpretativo. En este caso, por ejemplo, una interpretación podría ser una carta, ¿verdad? Una carta en donde usted le esté leyendo a la otra persona lo que el remitente está pues expresándole. Pero si esta persona, por ejemplo, le da un escrito médico, por decirlo así, ¿verdad? Una historia médica, ahí sí, la traducción de todo eso va a ser totalmente literal, porque donde son términos médicos, términos legales, todo eso tiene su propia traducción del inglés al español, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Que lleven un ámbito legal, papeles de, por decirlo así, documentos de bancos, documentos de, por ejemplo, su acta de nacimiento, ¿verdad? Acta de matrimonio, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una traducción literal a un término en inglés. Más sin embargo, cosas así como estas del diario vivir, ¿verdad? Podríamos decir cosas simples, no tienen todas una traducción literal, sino que le damos una interpretación para que pueda ser entendible a nosotros. Así que ese sería un poquito de background para que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo podrían una interpretar y la otra qué es lo que van a traducir. No sé si hasta ahí estamos bien. Yes, teacher. Ok. So, sí, ¿verdad? Un poquito es los temas, esos son bien extremadamente amplios, ¿verdad? Así que hay que siempre vamos a tener un pequeño espacio, ¿verdad? Para sus preguntas todo el tiempo, ustedes saben. So, questions about this one. Preguntas acerca de esta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Preguntas? Teacher, ¿qué otra interpretación le podemos dar al as? ¿Tan, cómo? ¿Qué otra interpretación? Oh, no, al are, literalmente, ¿verdad? No, al as. Ahí le estamos dando la interpretación de tan y en la siguiente, ¿cómo? Sí. ¿Qué pues, otra interpretación le podemos dar? Fíjese que al utilizarlo, para serle honesta, dependería de dónde estaría la palabra ubicado para poderlo interpretar. Porque lo que sucede en inglés, por ejemplo, esto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo,
se llama syntax, ¿verdad? Syntax. La sintaxis de una oración son estas cosas. Sujeto, verbo, ¿verdad? Esta palabra, perdónenme, tiene su nombre, yo ahorita no la recuerdo. Tienen su nombre, cada una de las cosas tiene su nombre propio. Entonces, dependiendo dónde esté ubicada, así se le podría dar su interpretación. Ahí sí habría que, les soy honesta, habría que elaborar algún ejemplo. Déjenme ver si puedo encontrar algo. Habría que elaborar algún ejemplo para realmente ver en qué otra área lo puedo ocupar. Yo, para serles honesta, esta palabra tanto así en el diario vivir, ¿verdad? Quizás no la he ocupado tanto como para estas cosas, sino que he ocupado más esto, que sería, más allá de ser una palabra, sería una phrase, as soon as possible, ¿verdad? Es lo que se ocupa, o en su abreviación le ponen esto uno, ¿verdad? ASAP. Pero como le digo, ¿verdad? La palabra as podría ser, dependiendo de dónde esté ubicada, ¿verdad? Podríamos tener en este caso, ay, 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 mi linda computadora. As podría ser, como les decíamos, la que estamos viendo, como, ¿verdad? Tan. Puede ser en. Puede ser mientras. Puede ser ya. Puede ser cuando. Puede ser que. Puede ser de. Puede ser al. Según, también, ¿verdad? Y podemos tener por, y también puede ser medida. Entonces, pues en este caso, como el cómo, ¿verdad? En el cómo se estaría utilizando como un noun, ¿verdad? En este caso la N significa noun, ¿verdad? Como un noun. En bueno, y también el tan, ¿verdad? No, en tan es otra cosa, perdónenme. En tan va a ser utilizado como adverbio, en este caso. En se utilizaría como preposición, ¿verdad? Este prep que ven aquí es preposition, ¿verdad? Y pues así sucesivamente los iríamos cambiando. Mientras, ya y cuando, en este caso, serían también adverbios, y a lo demás pues serían palabras normales que nosotros consideramos. Ay, permítanme. ¿Saben? Es como cuando, no sé si se les ha pasado a ustedes, cuando están un poquito malos de la garganta, sienten como que se las han raleado, ¿verdad? No sé si han tenido esta sensación, que siente como que uno está herido por dentro. Lo mismo me pasa, y es una cuestión que hasta lo caliente, me lo siento bien, bien rico acá, ¿verdad? Y cuando tomo agua, siento como que horrible, ¿no? Ni siquiera uno puede tragar, es bien fea la situación. Bueno, en este caso, eso significaría, ¿verdad? Como le digo, aquí nos va a depender mucho de lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Con la palabra, o qué es lo que estemos modificando con la palabra. Porque en el caso de un noun, el noun simple y sencillamente, él no modifica a nadie, el noun solo está ahí. El tan, sí, ya me estaría modificando algo, que sería un verbo, y la preposición estaría modificando a un sujeto, ¿verdad? En qué se encuentra. Entonces, cada una de ellas depende del lugar que vaya a ocupar, ¿verdad? Para nosotros poderlo interpretar. Porque pues ahí, como les digo, es de buscar. Cada vez que ustedes busquen una palabra, no la busquen en un traductor
común, ¿verdad? Porque como bien dice la palabra, es un traductor común. Busquen un traductor a contexto. El traductor a contexto nos ayuda a nosotros, a los hablantes de segundo idioma, porque nos da una posibilidad más de donde yo puedo utilizar la palabra. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar una traducción a contexto por la situación de que, para que el mensaje se lleve bien, ¿verdad? Para que la persona que va a recibir el mensaje lo reciba bien. Y nosotros que lo estamos, si somos nosotros los receptores de ese mensaje, interpretarlo bien, ¿verdad? Lo que la persona así desea. Entonces, por ahí, ¿verdad? Iríamos con la palabra as, ¿verdad? Richard. Diga. O sea, que... En el caso de, ¿qué puso usted? De, antes de al, de, puede ser of y puede ser a. Es que en este caso, si usted va a utilizar of, este of, en realidad el of es una preposición de lugar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta preposición, o en el caso del de, ¿verdad? Con lo que es el ta, el as, tendríamos que ver exactamente dónde va a estar ubicada para que yo le pueda dar esa traducción. Porque si yo literalmente tengo de un lugar of San Antonio, pongamos, ¿verdad? Of San Antonio. Tengo yo un lugar que es de San Antonio, yo estoy ya dando la preposición del lugar, ¿verdad? Que es de San Antonio. Entonces ahí depende mucho de lo que usted quiera decir, porque este de literalmente no me dice que sea una preposición, sino que lo aparece como una interpretación más que se le puede dar. Entonces depende de dónde vaya a estar ubicado. Por eso les digo, la palabra va a depender. Hay oraciones bastante largas y que son complejas, ¿verdad? Que se estudian más a fondo, pero para estudiar una palabra más a fondo, ¿verdad? De dónde está, sí necesitamos tener más herramientas, ¿verdad? Y cuando me refiero a más herramientas, necesitamos conocer un poquito más del idioma para podernos meter en una oración compleja para, literalmente, ¿verdad? Las oraciones se destrozan, así les puedo decir. Se hacen unos árboles y se les llaman árboles porque uno lo va bajando y empieza a llenar ramificaciones de oraciones que uno va prácticamente de estar talando, ¿verdad? De saber qué es cada cosa. Entonces, ahí va a depender mucho, ¿verdad? Si ustedes gustan, para que no les genere conflicto del de, ¿verdad? Del qué, del según, por el momento manéjenlo como cómo y tan, ¿verdad? Como y tan, porque en preposición ya nos estaríamos metiendo en otra cosa, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan, esto también tiene este significado, ¿verdad? O tiene ese significado en las palabras. Entonces, por el momento, para que ustedes lo recuerden, manéjenlo así. Siempre, siempre les invito a reconocer las cosas con su nombre propio, ¿verdad? Con su nombre propio. Y su nombre propio es ya sea noun o adverb, ¿verdad? Y recordando como en nuestra gramática española, el adverbio modifica al verbo, ¿verdad? Le está dando una diferencia al verbo, ¿verdad? El adjetivo al noun, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, duda, comentario. No, teacher. No. All right, then. So, pues aquí teníamos estas, ¿verdad? Entonces, pues recuerden eso, solo por el momento, ¿verdad? Siempre dentro del inglés se van a encontrar con cosas que conforme ustedes vayan caminando en él, van a ser momentáneas, ¿verdad? Momentáneas. Entonces, eso quiere decir que no van a ser todo el tiempo así para siempre, sino que son momentáneas en lo que ustedes avanzan más. So, vamos a ver la siguiente, as, just as, ¿verdad? Esta es casi que lo mismo, ¿verdad? No tiene tanta la diferencia con lo único que acá. The only thing here it is that our verb is gonna be positive, right?
are there, it's gonna be positive. So as just as it's gonna be the subject, the verb be always, the word just as, once again, the comparative adjective, the comparative once again, and the noun. With the difference here, it is that they are gonna be in the same level, right? So in the previous one, in this one, we can say that one is here and the other one is here. However, here, since it is positive, they are over the same level, right? So they don't have any difference of level here, right? So what else we can say about this? As you might notice, the verb be, it is a positive state, and we have the word just, right? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Con la parte de just, ¿verdad? En este caso, vamos a tener de nueva cuenta casi que la misma estructura, solo que le vamos a ir agregando just. Y si ustedes se fijan o pueden observar ahí, ¿verdad? Tenemos una pequeña diferencia dentro de esta comparación. En esta comparación nosotros estamos poniendo ambas de las cosas que estamos comparando al mismo nivel, ¿verdad? En la primera nosotros estamos haciendo una pequeña diferencia de que uno puede estar más arriba que el otro, pero estos son casi o son iguales, ¿verdad? No necesariamente deben de ser similares al 100%, pero deben de tener una similitud. Digamos que ellos, ¿verdad? En esta parte de acá, nosotros tenemos del 100%, la diferencia en este caso va a ser del 50% cada uno, ¿verdad? De cierto modo son iguales, pero cada uno tiene sus cosas y el otro no las tiene. Sin embargo, aquí podríamos decir que en este caso, ¿verdad? Dentro de lo que es las diferencias y lo demás que tienen, ambos son casi totalmente iguales. Y digamos que le aplicaríamos la regla del 80%, ¿verdad? Si en un 80%, pues vemos que casi aquello es igual a lo otro, pues lo podemos poner dentro del mismo nivel, pues no le falta mucho, ¿verdad? Y al otro sí ya pondríamos 50-50, entonces sabemos que sí le falta un poco más para llegar. Entonces ustedes podrían hacerlo así, ¿verdad? Y si no, de la manera que ustedes lo comprendan, que acá podemos decir que sí son iguales y acá definitivamente no son iguales, ¿verdad? Para que no tengan ustedes ninguna complicación en esa situación. Entonces, otra de las diferencias es que está en positivo, ¿verdad? Y agregamos la palabra just. La palabra just le agrega o le quita. Fíjense que no, solo que la palabra just nos da el sentido de equidad, ¿verdad? De equidad. Y cuando hablamos de equidad es que las cosas están iguales. Entonces, en realidad, si usted pues solo quiere traducirla, las casas son tan convenientes como los apartamentos. En realidad, la palabra just, pues ahí no le estaría agregando otro. Gracias. Ok. Muchas gracias. Ya vamos a poner estos acá. Muy bien. Ya vamos a poner unos ejemplos que el compañero nos ha dado del anterior. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto. No, teacher. No. ¿Puedo dar otro ejemplo? Otro ejemplo de este mismo. Sí. ¿Quieren otro ejemplo del chos? Veamos si les puedo encontrar otro de ellos. Veamos acá si puedo obtener uno bonito. Uno bonito. It has as many bedrooms. It just has as many bedrooms. Déjenme ver otro. Dígame. ¿Por qué utilizar el chos si realmente no cambia mucho en la oración? Que no cambia mucho en la oración. ¿Qué se consa?
Fíjese que ahí le diría que no sé, porque English got weird things, right? El inglés agarra cosas extrañas. Entonces, yo le diría que no sé por qué razón ellos lo agregan. Lo único que sí sé es que el just me da la indicación de que son equitativos. Y por esa razón le podría decir yo, mire, lo ocupan así para dar el sentido de equidad de la cuestión. Pero a nuestro buen español latino, pues sinceramente no me lo quita nada, porque pues en nuestro español, simple y sencillamente nosotros decimos, sí, es conveniente, o no, no lo es, ¿verdad? Entonces, no sabría decirle la verdad. Ellos en inglés, de verdad que la gramática inglesa es una cosa como la de nosotros, ¿verdad? Si bien ellos no tienen subjuntivo, ellos tienen otras cosas que definitivamente así son. Es como alguien me preguntaba a mí de teacher, ¿y por qué yo utilizo I was en lugar de utilizar I were? ¿Verdad? ¿Qué hace con sa? Tampoco lo sé, ¿verdad? Esa es la manera en la que los gramáticos lo han puesto. Y si nos vamos a meter en un libro de gramática, créame que no se encuentra, porque incluso muchos de nosotros les hicimos las preguntas a nuestros docentes, ¿verdad? Que en este caso los docentes ni siquiera son licenciados, sino que son masters en la cuestión, y ellos mismos solo dicen, it is what it is. Es lo que es, nos dicen ellos, y uno dice, ¿qué respuesta? Pero en sí es como esa es una regla, es como una regla ya establecida, usarlo, o no. Exacto. Estamos obligados a usarlo. No es una regla, es un patrón. Es que lo que sucede es de que acá el inglés va patronizado, ¿verdad? Como que va con patrones. Entonces ellos tienen ciertos patrones para expresar ciertas cosas, como nosotros las expresamos en nuestro buen español, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ciertos patrones con los que nos damos a entender con algo. Lo mismo pasa con ellos. Entonces, en realidad, no es que sea una regla, porque una regla dicta que debe de ser todo el tiempo así. Pero esto no, esto es un es opcional, patrón nada más. Ajá, exactamente. Dígame, okay. Daisy. Con ese caso, el yo lo he visto en varias oraciones, varios fragmentos, y a veces no le encuentro un sentido. Es lo que usted dice. Exactamente, sí. Es que lo que sucede es que, por ejemplo, ¿verdad? Y a mi buen español. Acabo de terminar el examen. ¿Y a dónde está el just? Porque yo al español dije esto, acabo de terminar el examen. Si yo lo traduciera en este caso, literalmente. Ahí se pudiera poner solamente I finished the test. Exacto. Pero si utilizamos el just, es como que yo he finalizado. No. Como que apoya un poco al finisher. No sería yo he finalizado, porque si yo quisiera decir yo he finalizado, debería de utilizar present perfect. I have Por eso, si solo pongo yo I finished the test, yo finalicé. Yo finalicé, yo terminé. Ajá, terminé, ajá. Uh-huh. Pero si agregamos el just, ¿cómo lo interpreta usted si agregamos el just? Justamente, yo acabo de terminar. Ajá, ah, okay. El examen. Uh-huh. Ahí, así sería. Si yo le agrego el just, ¿verdad? El just. En dado caso. Ah, yeah. Uh-huh. Políticamente yo quiera estar hablando bien, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro español latino no es el español de España. Nuestro español latino tiene unas justamente variantes. Okay. Sí, tiene unas variantes tremendas, ¿verdad? Entonces, pues es bien complicado porque uno habla por lo que ha escuchado, ¿verdad? Porque así empezamos a hablar por repetición, todos en casa de niños.
y cada quien repite el patrón que se le enseña, ¿verdad? De hecho, dentro de nuestro propio país hay muchas variantes de cómo las personas se expresan y es por departamento, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen una diferencia y esto acá, políticamente hablando bien, ¿verdad? Y vamos a decir políticamente hablando bien, si yo digo, I just finished the test, entonces ya digamos que yo, el salvadoreño dijo justamente, yo acabo de terminar el examen, ¿verdad? Pero aquí no decimos nosotros eso, nosotros decimos, ah, sí, ya lo terminamos. Y otros utilizan otra palabra, ¿verdad? Ya, así que se vaya. Ahorita acabo de terminar. Ajá, ahorita. Utualito le diría a alguien. Merito diría a alguien más. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos cambiando. ¿Y cómo traduce eso el inglés, ¿verdad? O el americano que quiere traducirlo. No puede, porque eso no existe. Entonces está esta palabra. De hecho, o sea que... diga. Perdón, o sea que el just viene a darle como un calificativo propio al momento o a la oración en la que uno está haciendo referencia. Sí, correctamente. Si usted me lo va a utilizar okay. Como justamente, ¿verdad? O en este okay. Momento. Uh-huh. Ok, thank you. Sí, you're welcome. Alguien me preguntaba que si el just se va a utilizar cuando nos estemos refiriendo a algo positivo. Bueno, acá depende, ¿verdad?, de lo que usted me va a expresar, porque la cuestión de comparativos sí va a ser positivo, porque hay equidad, ¿verdad?, de la situación. Sin embargo, si nosotros nos vamos a estar refiriendo a otra acción, puede de que el contexto de mi oración esté basado en algo negativo, ¿verdad? Era lo que veíamos anteriormente, puede que mi oración esté positiva, pero mi sentido puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, ese just no necesariamente se va a limitar a que si la situación es positiva o a la situación es negativa. Ahí nosotros lo vamos a utilizar en demanda de conveniencia para darnos a entender con la palabra, ¿verdad? Porque yo digo, acabo de terminar el examen en este momento, ¿verdad? Yo voy saliendo de la puerta del aula donde estaba tomando mi test. Entonces, ¿cómo yo digo eso? Yo ahorita mismo vengo saliendo de ese examen, ¿verdad? Es esta palabra, just. Entonces, ahí depende, ¿verdad? De lo que vaya a suceder. En cuestión de equidad, de comparación, sí, eso es lo positivo. Pero en el uso diario, ¿verdad? En el uso diario, ya en este caso sería, pues, diferente porque se utiliza a demanda, ¿verdad? En el uso diario. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Yes, perdónenme. Yes. Sí, ok. So, oh my God. I don't know what to do. Does anyone know something that I can do for my throat? It's driving me crazy. I took the tea. I did it. It helped me. But it's difficult, right? It's difficult. Bueno, veamos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a Joss? ¿No más preguntas con Joss? Ok. Veamos un ejemplo más, ¿verdad? Veamos acá. Déjeme ver. permítame que no me recuerdo de la escritura de esta palabra. Se me va. Veamos. No.
Permítanme que se me ir y quiero poner esa palabra. There we go. Ok, aquí tenemos una, perdónenme, se me había ido esta palabra. Por ratos, las palabras a mí se me escapan, lo siento. Perdónenme que tenga una teacher un poco olvidadiza. In vacations, right? Beaches are just as crowded as the parks. En las vacaciones, las playas están repletas, ¿verdad? O en este caso, llenas, por nuestro español, como los parques, ¿verdad? Entonces, esa sería en otra situación, ya para darle un poquito de igualdad. No sé si hasta ahí estaríamos bien. ¿Sí? Sí, ok. Veamos. Y vamos con lo último ya, que en este caso serían los nouns. Los nouns. Okay, so in the case of los nouns, right? When we want to make comparisons referring to a quantity, use as much as with uncountable nouns and as many as with plural nouns, right? Oh no. I'm gonna have my camera off for a while, sorry. So here, right? En este caso, comparaciones con los nouns. En comparaciones con nouns, nosotros vamos a tener dos cosas bien interesantes. Vamos a tener en la primera, ¿verdad? Just as many as. Y en la segunda, as much as. So, en este caso, si ya usted no va a estar dándole un atributo al lugar, a la persona, ¿verdad? O en este caso al objeto del que usted se está refiriendo, si usted no le va a dar ningún atributo, usted lo que va a hacer es utilizar un noun. Entonces a este punto nosotros nos vamos a poner a comparar nouns, ¿verdad? Ya no sería más solamente darle el atributo a algo o a la persona, ¿verdad? Sino que pues en este caso vamos a utilizarlo con un noun. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Los compañeros. Señoritas. Solo que... Dígame. Harían falta los ejemplos. Sí, perdónenme que aquí estoy un poquito batallando porque ya mi voz ya está... colapsando, perdónenme. Estoy intentando tomar agua y estoy tomando demasiada, creo yo. So, vamos a ver unos, en este caso, que no tienen que ver mucho con lo que son las casas, pero para que ustedes puedan ver cómo se pueden utilizar. So, veamos. Gret makes. Oh my gosh, what am I doing? No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Este de last match. Sorry. Vamos a ver. There. We're in. Oh, no. I'm gonna be writing. I'm gonna turn off my microphone because it's giving me issues, okay? But I'm gonna be here. I'm gonna write.
Teacher, you are on mute. Yes, that's what I said. I'm coughing. I'm gonna be mute for a couple of minutes while I'm writing. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Mm-hmm. Voy a escribir por acá los ejemplos para luego poder conversar con ustedes. De verdad, discúlpenme, quisiera mantenerme conversando, pero ahorita esto me lo está impidiendo. Gracias, gracias por estar acá. Este, discúlpeme, ¿verdad? Ahorita ya la throat ya no quiere trabajar. Ya se puso en modo conspirativo. So, veamos acá. Tenemos dos oraciones, ¿verdad? Una concerniente a lo que hemos estado viendo y la segunda no. Porque ella dos. Para que ustedes puedan ver que podemos tener un verbo en pasado, un verbo en presente y podemos tener many si es necesario y just as many si es necesario. Ahí va a depender. Este just, honestamente, como les digo, es solo para agregarle una igualdad a la situación, la equidad. Que sea necesario, no. No podría ser como que tan necesario a la situación. ¿Verdad? Ustedes pueden ver en la primera que dice no habían tantas personas como yo esperaba, ¿verdad? No habían tantas personas como yo esperaba y ahí perdemos un poco, ¿verdad? No habían tantas personas allí como yo esperaba y en este caso ya estaríamos hablando de una igualdad, los apartamentos, ¿verdad? Apartments, los apartamentos tienen tantos cuartos como las casas. Y este just era lo que discutíamos ahí arriba. Si nos vamos a poner en una situación de equidad, ese just nos va a ayudar a describir la situación de equidad. Porque a nuestro español yo digo, el apartamento tiene cuatro cuartos y la casa tiene cuatro cuartos. O sea, ¿qué más crees? ¿Verdad? Anda buscando cuatro cuartos. Yo quiero cuatro cuartos, las dos tienen cuatro cuartos y uno es más barato que tal vez que el otro, pero los dos están en la misma condición de áreas. En cambio este, no, este en este caso yo solo digo, bueno, me invitaron a un lugar, a una fiesta, ¿verdad? La fiesta de fin de año y yo pensé que eso iba a estar que retumbaba de gente, pero no había tanta gente como yo esperaba, ¿verdad? Ahí habían unos, ¿qué? De los 500 empleados, habían unos 300, por decirlo así. Faltaban varios. Entonces, aquí ya no estamos en una situación de equidad, porque en la que yo estaba esperando, mi expectativa era otra, no se cumplió. Aquí sí, la expectativa de ambos lugares tiene lo mismo. Ambos tienen cuatro cuartos. Entonces, aquí este just me da el sentido de equidad. Si yo quiero expresar o hacer un comparativo así nada más de algo en lo cual yo esperaba algo, pero no sucedió, y quiero comparar, ¿verdad?, esa situación, usted lo puede hacer sin agregar el just. No sé si ahí estamos bien. Si ustedes tienen preguntas, comentarios. No. Jesus Christ. ¿Preguntas? Estimadas señoritas, caballeros. No, teacher.
No, ok. Vamos a ver la última entonces, que esta sí era tal cual la que yo les quería enseñar, que es as much as. Este as much as es para no contables. Entonces vamos a tener un ejemplo así, bien out of the blue. Ok. Este Mick puede ser un diminutivo de Micaela, ¿verdad? Entonces es posible. Acá no sé si se está refiriendo a un caballero o a una señorita, ¿verdad? Entonces puede ser either or. So veamos acá. Greg makes as much money as Mick, but not as much as Neil. So if you are able to see, here we can use it as a double, right? Even though, so you are going to have subject, verb, I'm sorry, I forget it here, as much as, right, as much, the noun count, money, as, and another noun count, or another noun, right, depending on what do you have. ¿Qué vamos a tener acá? Este much es con los no contables definitivamente. Como ustedes pueden ver, la oración sigue el patrón, el sujeto, un verbo de acción, el as, el much, que nos indica que vamos a tener un no contable, money, que es el no contable, en este caso, ¿verdad? As, once again. Aquí tenemos un complemento, ¿verdad? Que es un pronoun, y acá tenemos algo más de información, ¿verdad? Una comparación, y está de nueva cuenta haciendo una doble comparación, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver acá una oración más elaborada, ¿verdad? Si ustedes quisieran, y si ustedes así lo desean, solamente quieren pues tener a Greg, en este caso, al señor Greg, y a Mick, ¿verdad? Podemos agregarlos aquí abajo y usted puede dejar la oración tal cual así. Y no necesitar esto, ¿verdad? Aquí están comparando a tres personas, ¿verdad? Él hace más dinero que él, pero no, entre ellos dos juntos no hacen tanto dinero como este muchacho, ¿verdad? Entonces, de los tres, él hace más dinero. Así que si ustedes quieren, lo pueden dejar acá. De esa manera funcionaría, quizás en una situación aplicativa a la vida diaria, no tanto hablando como con las casas, ¿verdad? Ustedes aquí pueden aplicar el count noun, el non-count noun, perdón, que ustedes así deseen. No sé si estamos bien. Yes, teacher. Yes. Okay. So I hope that you have learned something about this, right? Espero que pues hayan aprendido algo acerca de esto. No son muy comunes, la verdad es de que no, pero si usted desea hacer comparaciones, puede auxiliarse de ellos. Entonces podemos seguir avanzando. Pregunta. Sí, Chen. Sí. ¿Puede poner el último ejemplo de Mick que diga? Sí, con gusto. Aquí está. Vaya, en ese último, dice usted que lo podemos dejar hasta Mick. Greg es el subject. Make es el verbo. As much. El noun count. Now es money. Uh-huh. Luego as y ya después agregamos un noun. Pero uh-huh. ¿Por qué agregamos un nombre propio? Mick. Porque en este caso los nouns pueden ser cualquier cosa, por decirlo así. Pueden ser objetos inanimados o no animados, incluso pueden ser personas. Entonces, dentro de lo que son los nombres, también se consideran nouns. En este caso, nosotros les decimos nombre propio, ¿verdad? Pero el nombre Ajá. propio que nosotros nos referimos en nuestra gramática española es el nombre propio que se le da a las cosas. Por ejemplo, en el caso de la botella, ¿verdad? Yo conozco que esto es una botella,
Y así sucesivamente a todo lo que tiene una forma parecida a esto, como por ejemplo las que se compran de cristal, de la marca que ustedes prefieran, todas esas nosotros le llamamos botellas con agua o botellas de agua, cualquier otra cosa. Entonces, ella, por ser botella, no necesariamente va a ser solo ella la botella, sino que es el nombre propio que se le da a todos estos objetos iguales. Entonces, el nombre de Mick no es un, por decir, o Greg, ¿verdad? En este caso, no es un nombre al cual yo pueda decir es solo exclusivo de esta persona, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que se llaman Mick, hay otros muchos que se llaman Greg. Entonces, ¿verdad? Todos ellos no se considera solo de su propiedad, ¿verdad? Como que solo es suyo. No se considera solo suyo, sino que es un dominio, por decirlo así, público, como lo es la botella. Entonces, yo los conozco en mi idioma, es mi nombre, ¿verdad? Así me llamo yo. Y a las cosas que tengo, por ejemplo, la computadora, su nombre propio es computadora. Entonces, de esa manera se definen los nouns, ¿verdad? Nosotros le llamamos nombres propios, pero en inglés se llaman nouns. Ahora bien, los sujetos, como ustedes se pueden dar cuenta, this, Greg, es un noun y es un sujeto. Entonces, los sujetos puede ser cualquier noun, porque aquí podría tener yo una mesa, podría tener una silla, podría tener cualquier otra cosa, ¿verdad? Otro nombre. Entonces, siempre va a ser el sujeto y el sujeto siempre va a ser un noun. No sé si allí le aclaro su duda o su inquietud. Ok. Awesome. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a aprender un poquito de todo, de nuestra gramática y de la gramática inglesa, que también es importante. So, got questions, my friends. ¿No? No, teacher. No, okay. So, look, we are missing almost 5 minutes, right? Nos hacen falta que casi 5 minutitos. Vamos a hacer un ejercicio. I'm sorry, de la plataforma. En este momento, pues les comparto mi pantalla and we are going to try to do it together. Let's see. Okay, then here are instructions, right? Work on the following questions. Choose the correct answer for question number one. Only you might want to listen to the audio program and play three on section 3.1. So you can answer. So in the question number one, we are not gonna do it, right? Because it's about to play the audio. So we are gonna do it later on. And let's see the number two, right? Which is correct? Which one do you think is correct? Number one, number two, number three? Mm-hmm. Number two. Number two, okay, so thank you. And the number three? Number two, teacher, is a correct option three. The option three, okay. So I'm gonna do it what you are telling to do it, right? Y aquí vamos a hacer lo que ustedes me digan que hagamos. I trust you, yo confío en ustedes. No, sorry, teacher, es que la número dos la tengo yo como la tres. O sea que la número dos para nosotros es la uno. Okay. Ah, entonces esta, ustedes me dicen que esta no es la uno para ustedes la uno es esta. Ajá, porque esa creo que ya está. Okay, no me perdí. No, yo les pregunto, ¿verdad? De todas las oraciones acá, de las tres, ¿cuál es la correcta? En este caso del ejercicio 2, ¿verdad? Podríamos decirlo, o en el ítem 2, de las tres opciones que tenemos, ¿cuál es la correcta? El número 3. El número 3. Ah, ok. Entonces la compañera estaba en lo correcto. Vamos acá. En la número 3, ¿verdad? En el ítem 3, ¿cuál de las tres opciones que tenemos es la correcta? La número 2. Number 2. All right, good. So, in the item number 4, which of the three options is the correct one? Number 4.
Number two, okay. Y esto no me va a dejar sumir. Le vamos a poner, which one it is? Do you have this one? No? Number one. Number one, okay. So let's see. There we go, right? And we didn't hear the audio, but you did it. So let's see. There we go. And our time is up. So tomorrow, I'll try to complete everything with you. Vamos a intentar completar todo con ustedes, ¿verdad? Para esta vez sí ya vamos a tener nuestra práctica, la que debe de ser, puesto que este topic de grammar, I feel it like a kind of long for me, right? And it was a little bit long. So let's go ahead and continue tomorrow. Thank you for staying here, right? For being patient with me. And have a good night. Take care, right? We will see us tomorrow. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. See you. Be careful. It's raining, right? Be careful, everyone. Bye-bye, Margarita. Take care.